pulsera. ¿El sello? Y yo sé, ¿esta es la pulsera por qué es? Como los puntos. Un momento, que la pica la no va a pasar. Desde la línea negra, no desde más cerca. Lo que tenés que hacer es lanzar los balones de una cuba para intentar mover los balones vale, de pinball si a la zona del otro equipo, que es a partir de esta línea blanca, de la mitad del campo. Después de un minuto, el que tenga más balones de pinball, el que en su campo, el que pierde. Claro, no. Sí. Vale, aquí Marte, aquí. No pudimos ganar. Marte, aquí, aquí. Es que no se ha comprado el tampoco. Vamos a ver qué pasa. Tanto. Este juego se llama Aleja el gato. ¿Vale? Lo digo para que encontréis las referencias, que he visto que en las referencias os perdéis. Marina, fíjate que ¡Gracias!
Uy. Pero se ha quedado el balón allí, ¿eh? Queda recoger las colchonetas, los balones que hay allí, venga. Venga, rápido, rápido, rápido. El fútbol hoy me desgasta los cabos. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí. Vale, mientras hacemos los recuerdos de todos, mientras va a aparecer. ¿Bien o qué? La verdad que es súper divertido, pero... ¿Por qué es súper divertido? Porque cuando estáis aquí, tú ves que alguien pasa por delante y hay distintos asesinos aquí, todos, venga, vamos, vamos. Claro. Sí, sí, no, pero sí. Sí, lo que tenemos que ver que es que esas cosas funcionan. Tú ves lo competitivo que da al otro, que lo caza. Y si ya encima le da una vez, dices, bueno, aquí es que le voy a dar toda, vaya. Si le doy en la cabeza. ¿Eh? Si le doy en la cabeza. Ya 10 puntos, ¿no? Lo que pasa es que tengo que hacer un poquito de recuento. De 8. Vale, un poco para poneros en situación. Hemos tenido 12. En cuenta tanto los ganadores de cada una de las fases, ¿vale? Es decir, quien haya pasado más superviviente en cada una de las fases, que eso es lo que contabiliza las pulseritas que tenéis, y que como sabéis, ahí ha ganado Marte, por poca diferencia al final, pero ha ganado Marte. Pero no solo hemos tenido en cuenta eso, sino que hemos tenido en cuenta la precisión de tiro que habéis tenido. Es decir, el número de muertes que habéis conseguido en el otro equipo, no solo el número de supervivientes vuestros. Estamos haciendo los recuentos. Una cosa mientras voy a decir, mirad, en cuanto al gráfico, ya que estaba claro que unos eran Venus y otros Marte, unos cuadraditos y otros circulitos. Lo hemos puesto por colores. Ya, pero las dos cosas es lo que tiene que haber, por si eso se imprime en blanco y negro. Vale, vale. Eso es una cosa. Y luego, no está mal que utilicéis estas letras, pero mejor utilizar las otras. Pero bueno, que os gustan esas letras. Lo digo sobre todo en estas pequeñas de dentro. Que utilicéis letras más caligráficas. Y que le pongáis el nombre. Habéis utilizado para estos dos juegos que están muy claros, que son Pasillo del Infierno y Aleja el Gato, con diferentes, que pongáis bien la referencia. Igualmente, si os dais cuenta, la música que habéis utilizado no ha sido de la Guerra de las Galaxias, no pasa nada, pero no era de la Guerra de las Galaxias. Marina, me habéis dicho que la música era de la Guerra de las Galaxias. La música de la Guerra de las Galaxias no es esta. Esta es la Sinfonía del Nuevo Mundo. Sinfonía del Nuevo Mundo de Anton Dvorak. Antes ha dicho alguien eso. Y la Guerra de las Galaxias es esta. Vale. Que son diferentes. Solamente es para alguien que tenga buen oído, que lo detecte y que pongáis bien la referencia. Vale, para que tengáis una idea, el equipo de Marte ha matado en torno a 50 de Venus y Venus ha matado a 35 de Marte. Y en cuanto a las puntuaciones, hay estadísticas. He sumado un poquito más este equipo porque eran menos, obviamente, pero aún así no me llegan, obviamente. Ah, es demasiado diferente. Así que gana, quiero a los capitanes, aquí que venga. Vaya. Conmigo y gana el equipo de Marte. ¡Adiós!
Que no, bájalo, es exacto, así. Ah, vale, vale, vale. pues ya está, ¿vale? Acabamos.